palabras del camarada Óscar Figuera, secretario general del Comité Central del Partido Comunista de Venezuela. Muy buenas tardes, camaradas. Les traemos el saludo del Buró Político y del Comité Central del Partido Comunista de Venezuela. De verdad, verdad, contentos, contentas también, porque hay camaradas, mujeres en el Buró Político del Partido, de que se esté desarrollando esta jornada del día de hoy de instalación pública de la 13ª Conferencia Nacional del Partido Comunista de Venezuela y a la vez de celebración del 77 aniversario de la primera Conferencia Nacional de nuestro partido. Un abrazo para todas y todos ustedes, convencidos de que este encuentro continuará redundando en la construcción del Partido Comunista que necesita la Revolución Venezolana. No tenemos aquí a mano la lista de quienes pudiéramos empezar a saludar. Pienso que mejor así. Pienso que mejor así porque si no, a alguien dejamos de saludar y va a pensar que es un acto intencional. Entonces, por eso, al ministro, a las ministras, a los que no son ministros ni son ministras, a todas y todos ustedes, bienvenida a esta actividad de la Conferencia Nacional del Partido Comunista de Venezuela. No es posible dejar de decirle a Ernesto, ¿no? Por lo que Ernesto, pero si empiezo por ahí, aquí hay un poco de hijo de camarada. Si empiezo a saludar a Ernesto, porque es hijo de Cruz Villegas, ya tenéis que saludar a Carlos Ojeda Falcón, porque es hijo de camarada Alonso. ¡Camarada Alonso! ¡Camarada Alonso Ojeda Blachea! ¡Camarada Alonso Ojeda Blachea! ¡Ahora! 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 Y así pues tendríamos que empezar a saludar pocos camaradas que están aquí. Son del estirpe de los militantes, de los viejos militantes, de los fundadores, de los creadores de este Partido Comunista de Venezuela. Si permítanme saludar de manera muy especial a quienes siempre desde su fundación han estado acompañando a nuestro Partido Comunista de Venezuela, a esa savia que necesitamos siempre. Permítanos saludar de manera particular a la gloriosa Juventud Comunista de Venezuela, diría Cruz Villegas, creo que decía Cruz, esa sabia nueva, ¿la que decía Cruz? ¿Cómo era que decía Cruz? ¿Tú, Nieves, tú estás? ¿Ah? ¿Cómo era que decía Nieves? ¿Ah? Esos pinos nuevos, esa sangre nueva. Pero bueno, camarada, la razón de esta intervención nuestra tiene que ver con fundamentalmente con dos temas, de los cuales se desprenderán varias reflexiones. El primero, como es lógico, el histórico, aunque bastante ya se ha dicho hoy en esos muy buenas presentaciones realizadas por los camaradas, por las y los camaradas, unas presentaciones que nos permiten de verdad pasearnos de manera muy rápida por la historia de nuestro partido, por sus héroes y heroínas, por sus mártires, por quienes en plena dictadura se atrevieron a asumir la construcción de este partido, a quienes participaron en la primera célula,
el 5 de marzo del 31, a los que siguieron batallando y a los que fueron capaces de decir un día, 8 de agosto, que sí daríamos la cara como la hemos dado durante 77 años y seguiremos dándola frente al imperialismo, frente a la oligarquía, frente al capitalismo, siempre acompañando al pueblo, a los trabajadores, a las trabajadoras, al pueblo trabajador, a la clase obrera en sus luchas frente al capital. Este es un partido heroico, de hombres y mujeres, de héroes y heroínas. Este es un partido que aún cuando nos hemos equivocado, porque lo hemos hecho, ¿quién no lo ha hecho? Lo hemos ha sido intentando cumplir con los compromisos asumidos con los trabajadores y con el pueblo. No sé si veo allá al camarada Lozada Aldana. ¿Sí? Camarada Lozada Aldana, un gran abrazo. Un gran abrazo. De verdad, sabemos el esfuerzo que usted ha hecho para estar hoy aquí en este acto del Partido Comunista de Venezuela. Lo agradecemos de corazón y de conciencia. De verdad, verdad. A todas y todos ustedes, pero el camarada Lozada Aldana muy pocas veces sube a Caracas por cuestiones de salud. Aquí hay otros más o menos contemporáneos con él, pero que hay unos cuantos, pero uno lo ve incluso por ahí trajinando esas carreteras de Caracas, de Venezuela, como es el caso del doctor Juan Rafael Perdomo, el camarada Juan Rafael Perdomo, también aquí presente, que más o menos está por ahí cercano a esos tiempos. Y hay muchos otros y otras, camaradas. De verdad, uno lo va viendo y le provoca nombrarlo. Déjame, poquito a poco, espérate, ya vamos para allá. Pero gracias, porque se me pudo haber escapado. Gracias, camarada. Uno dice que no los va a nombrar, pero es muy difícil que uno los vea y no los nombre. Es muy difícil que uno vea aquí al camarada hermanos de Ili Ramírez Sánchez y no lo salude a él y le envíe también a ese revolucionario integral de toda la vida, a Ili Ramírez Sánchez, internacionalista, secuestrado por el gobierno y por el imperialismo francés. No le mandemos hoy al camarada Ili un gran abrazo de corazón y de conciencia. En este mes, si mal no recordamos, se cumplen 20 años. Esa es una de las propuestas de resolución que llevamos para la Conferencia Nacional. Y es muy importante que esté aquí el camarada, porque es muy difícil decirle a Ernesto de otra manera, y decirle a la Tata de otra manera, a Tatiana. Es muy importante que estén aquí para ellos, en tu caso, en la medida de tus posibilidades, nos sirve de vocero ante el presidente de la República, que conoce el caso de Ilis y donde necesitamos efectivamente un esfuerzo humanitario incluso, para traer de regreso a Venezuela a Ilis Ramírez Sánchez. Esta conferencia, estamos seguros, se pronunciará por solicitarle al presidente de la República, Nicolás Maduro, la repatriación de ese combatiente internacionalista que precisamente dedicó su vida a la solidaridad con los pueblos árabes y en particular con el pueblo de Palestina, hoy masacrado por los genocidas sionistas de Israel. Vaya también al pueblo de Palestina el saludo del Partido Comunista de Venezuela, el mensaje solidario, el abrazo de camarada, de combatiente. Que no es ahora, sino es de siempre, de todas las luchas de los pueblos árabes y del pueblo palestino, el Partido Comunista,
como nos recordaba en estos días una conferencia el camarada Yulia Buru, siempre ha estado allí, siempre ha estado presente, siempre ha estado acompañando estos combates. Sí, efectivamente, camarada, y me salgo de esa parte, no podemos dejar de saludar también, porque nos trae por ella, por su condición de militante, pero también porque de quién fue, es viuda esta camarada, de alguien que fue masacrado y sobrevivió. Aquí está con nosotros también la camarada Dameli Yehue, viuda del camarada Silvino Varela. Camarada Silvino Varela. Camarada Silvino Varela. Camarada Silvino Varela. Ahora. 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 Sí. Ese estirpe de hombres y mujeres fundadores y constructores de nuestro partido. Pudiéramos decir que esta sesión de hoy, que este acto de hoy, está fundamentalmente dirigido a rendirle honor a ellos, a rendirle honor a ellas, a decirle, o a decirnos nosotros, y al decirnos nosotros, nos estamos comprometiendo con lo que fue su acción. Sí, porque uno dice, a decirle a ellos, pero la lógica es que no pensemos que nos están escuchando. Es así, ¿no? Es la lógica. Entonces nos reconfortamos nosotros, nos moralizamos nosotros, nos decimos los hombres y mujeres que estamos en esta sala, con este acto, con este recordatorio, con esta celebración, que seremos como ellos, que seremos como ellas, que seremos capaces de levantar las banderas del socialismo, de levantar las banderas del comunismo, que seremos capaces de levantar las banderas de la defensa de la patria frente al imperialismo, y que seremos capaces de dar la batalla que sea necesaria para acumular la fuerza que nos permita construir el socialismo en la patria venezolana y en la patria latinoamericana. Porque de eso se trata. De eso se trata. De estar convencido conscientemente de que lo que estamos haciendo tiene pertinencia histórica. Estar convencidos y convencidas de que nuestra militancia corresponde a un objetivo que nos trasciende. De tener la conciencia de que vale la pena incluso entregar la vida, si entregando la vida estamos contribuyendo a que siga avanzando la historia, de que siga el pueblo construyendo futuro y de que siga la clase obrera convirtiéndose en vanguardia de los procesos de cambio en la sociedad venezolana y en la sociedad mundial. Que no vale la pena pasar por la vida sin hacer nada. Que la vida no vale nada si vivimos así. Y eso fue lo que hacen, lo que hicieron nuestros camaradas, lo que hicieron nuestras camaradas. Y eso fue también lo que hizo recientemente Hugo Chávez, pues. Trascendió la vida, pues. Trascendió la muerte. Trascendió la vida física y trascendió también la desaparición física. Porque es la consecuencia, es la firmeza, es la lealtad con un ideal. Es la lealtad con un proyecto. Y a eso es que somos leales las y los comunistas. A veces gente nos pide que seamos leales con ellos o con ellas. Creo que es muy difícil conseguir comunistas leales a individualidades. Seguro que los hay, y las hay siempre. Pero nosotros somos leales a unos principios. Nosotros somos leales a una política. Nosotros somos leales a una organización. Nosotros somos leales a una política que construimos colectivamente, y por esa política, por ese pueblo, por esa organización, estamos dispuestos a entregar lo que sea. Que nadie nos pida ser incondicionales individualmente, porque no lo somos. No lo hemos sido ni lo seremos. Porque además la lealtad nuestra, porque sí somos leales, nosotros no somos traidores de nadie.
pero cuando planteamos que somos leales fundamentalmente a una política, a un proyecto, a una clase y a una organización, es porque las individualidades, también los colectivos, nos equivocamos. Pero es más fácil que nos equivoquemos las individualidades. Es más fácil. Y entonces, camarada, la lealtad nuestra también está muy vinculada al tema de la crítica y la autocrítica. Porque alguna gente que nos pide que seamos leales es porque no quiere que los critiquemos. Y nosotros decimos, la crítica es un acto de lealtad. La crítica honesta es un acto de lealtad. Y siempre lo ponemos de ejemplo, lo señalamos. Si algún momento uno de ustedes ve que yo voy cayendo en un farallón y no me dice nada porque me quiere mucho y es muy leal conmigo, por favor, no sea tan leal. Dígamelo para yo no caerme. Dígamelo. Eso pasa mucho en la vida política. Cuando se hace la observación, la crítica, mucha gente nos dice, o alguna gente, no mucha, hay que ser leales. O sea, no digan nada. No critiquen. No presenten opciones distintas. Y nosotros decimos, eso no es lealtad. Eso no es lealtad. Eso será otra cosa. Eso será seguidismo. Eso será subordinación. Pero lealtad no es. La lealtad se sustenta con el análisis objetivo de la realidad que nos permite verificar si andamos transitando el camino correcto. Y al hacerlo, podemos tomar las medidas que nos permitan corregir. Y al corregir, si la crítica y la autocrítica es correcta, estamos siendo leales. Porque estamos impidiendo que un proceso, que un cuadro, que una organización se vaya por el farallón. Esa es la perspectiva nuestra de la lealtad. La lealtad sustentada en los principios, sustentada en la crítica, sustentada en la autocrítica, sustentada en el derecho que tenemos como partido y como fuerza revolucionaria de plantear las propuestas que construimos colectivamente como partido, como juventud, como comité regional, como comité local, como célula, como buró político, como comité central del partido. Ahí tampoco podemos hacer otra cosa. Es lo que nos han enseñado. En el caso particular de nuestra militancia, fue lo que aprendimos con Olga Luzardo. No está aquí Olga, pero ustedes saben que Olga sigue viva. Ustedes saben que Olga sigue militando en este partido. Ustedes saben que Olga sigue siendo consecuente con la ideología de la clase obrera, con la independencia y la soberanía de este país. Llévenle a Olga, llévenle a quien pueda, quien tenga esa posibilidad hoy mismo, a Olga Luzardo, nuestro mensaje de cariño. Olga es una de nuestras fundadoras, de nuestras constructoras. Olga es de la gente de la Plaza Baral, si no recuerdo mal. ¿No? Sí, ¿no? Yo sé que se conoce más. No por viejo, sino porque Euse es mucho más joven que yo, pero estuvo muy cerca de Martín Esposo. La camarada Neira también, estuvieron muy cerca de esos cuadros históricos importantes. Bueno, camarada, y en ese camino y en ese recorrido de los 77 años que celebramos hoy, mucha agua ha corrido bajo el puente, como dicen algunos. Mucho hemos aportado como organización. Y errores estratégicos también hemos cometido. Errores que nos han costado difíciles recuperaciones. Pero no han sido errores por traición. Han sido errores. Es un esfuerzo de lograr el objetivo para el que fuimos constituidos. Aquí también tenemos otro magistrado del Tribunal Supremo, ¿no? Alguien que nos dio clase a nosotros de... ¿Cómo es qué? Investigación, acción.
llamaba a cosa cuando estábamos en la CUT. Él era medio desobediente, nosotros comunistas, él también comunista. ¿Eh? Luis Damiani, ¿no es que lo llaman? Honorable Luis Damiani, un abrazo. Y está ahí también al lado de otro combatiente de toda la vida, camarada Figueroa, Amílcar Figueroa. Amílcar Figueroa. Con ustedes aspiramos a trabajar hoy, en los tiempos que vienen, en los tiempos presentes, por hacer posible ese proceso acelerado de acumulación de fuerza popular revolucionaria que nos permita producir cambios en la correlación de fuerza en el proceso político y social venezolano. Porque estamos convencidos y convencidas en el Partido Comunista de Venezuela que si no logramos producir esos procesos acelerados de acumulación de fuerza y de cambio en la correlación de fuerza, hay riesgo muy serio de que el proceso se pierda. Y nuestra obligación es ayudar a que no se pierda. Nuestra obligación es trabajar porque este camino y esta brecha difícil que se ha abierto, no la perdamos, no se nos cierre. Que la podamos seguir ampliando, limpiando, desbrozando, que la podamos seguir utilizando para construir la patria nueva, la patria liberada, la patria socialista. En estos tiempos de amenazas serias contra el proceso o los procesos de liberación nacional en el continente latinoamericano, nosotros aspiramos que esta 13ª Conferencia Nacional Pedro Ortega Díaz, que esta conmemoración del 77 aniversario de la primera Conferencia Nacional sea un momento de profunda reflexión. De profunda reflexión de las y los cuadros que trabajaremos hoy, mañana y el domingo, y de todo el partido. Aquí hay un grupo selecto de cuadros. Aquí vamos a sesionar con camaradas designados por las células del partido, pero que tienen responsabilidades de dirección regional, que tienen responsabilidades de dirección nacional, tanto en el partido como en el caso de la Dirección Nacional de la Juventud Comunista de Venezuela. Esto debe ser una jornada que nos sirva, camarada, para continuar profundizando en el dominio de nuestra línea política. La línea política nuestra tiene grados de complejidad. Muchas veces nosotros confundimos gran pueblo patriótico con bloque popular revolucionarios. Muchas veces pensamos que es lo mismo. Muchas veces, y ya nos lo han dicho algunos camaradas, se lo han dicho a otros camaradas, a mí no me lo han dicho, pero los camaradas me han hecho la reflexión de que alguien le ha reclamado, ¿y por qué no nos ponemos a construir el gran pueblo patriótico? ¿Qué es eso del bloque popular revolucionario? Esta conferencia nacional debe ayudarnos a clarificarnos en esa dirección. Y esta conferencia nacional debe ayudarnos a comprender que seguimos trabajando por el Frente Amplio Nacional Patriótico, que seguimos trabajando por el gran pueblo patriótico, Simón Bolívar, pero que debemos tener claro que el gran pueblo patriótico Simón Bolívar es una organización policlasista. Que el gran bloque, que sí, el gran pueblo patriótico es una organización integrada por sectores de la burguesía, por sectores de la pequeña burguesía, de la capa media, de la clase obrera, del campesinado, de los trabajadores y las trabajadoras.
Y siempre ponemos este ejemplo, porque a veces las camaradas se preguntan, sí, sí. Nadie podrá decirnos que el señor, que es presidente de Fede Industria, no es burgués. ¿Cómo es que se llama? Pérez Abad. Nadie podrá decirnos que no lo es, Miguel Pérez Abad. Y Pérez Abad es un socialista del proceso, por llamarlo de alguna manera. Y si seguimos buscando, conseguiremos mucho. El señor que produce mucho cochino en Venezuela. Creo que lo dicen Cudemo. Nadie me podrá decir que Cudemo, Alberto Cudemo, no es burgués. Nadie me podrá decir que ese señor que aparece como presidente, perdón, déjeme usar un término mejor porque pareciera que lo estoy maltratando cuando le digo a este señor, y no es la idea, que el compatriota que tiene la responsabilidad de una de las federaciones ganaderas del país, dos, los dos son socialistas. ¿Alguno se acuerda de esos nombres? El señor Agustín Campo y el señor Balsamino Velandria, denunciado del corralito con las reses en la frontera. Bueno, así lo han denunciado, yo estoy diciendo que es una de las maneras, parece, de las cuales hace dinero, bueno. Ajá. Entonces, bueno, eso es el gran pueblo patriótico. Ahí están esos señores, esos compatriotas que forman parte de sectores de la burguesía, pero que entendieron, y no es malo que estén por si acaso, entendieron que si no formaban parte de una alianza amplia que resistiera el proceso de globalización y transnacionalización imperialista, lo iban a rapar. Se lo iba a comer el capital financiero. Entonces dijeron, bueno, ¿qué hacemos? O nos dejamos comer por el capital financiero, o nos metemos en esta alianza amplia y de alguna manera resistimos con los demás a los procesos de transnacionalización y de dependencia impuesta por el imperialismo, pero sin dejar de ser capitalista, sin dejar de ser burgués, aunque ellos se digan socialistas. Y pueden serlo, sí pueden serlo. En Europa lo hay, mucho. En el Partido Socialista Obrero Español hay mucho. En el Partido Socialista de Francia hay mucho. En el Partido Socialista de Chile lo hay bastante. O sea, por decir que el uso del término socialista para muchos no necesariamente significa luchar por liquidar la sociedad dividida en clases y por liquidar la explotación del hombre por el hombre. No necesariamente. Entonces, el gran pueblo patriótico están esos compatriotas, pero también hay representantes y está la expresión del movimiento de los trabajadores y las trabajadoras. Están corrientes revolucionarias. Está en la expresión de los sectores campesinos, de la intelectualidad revolucionaria. Es un frente amplio. Ahora, lo que nosotros decimos, porque esto no lo vamos a explicar mucho en la instalación, pero además queremos que quienes no son delegados y están aquí hoy, se lleven este planteamiento y no dejarlo nada más para adentro. Nosotros estamos convencidos en el Partido Comunista de Venezuela que si solo nos quedamos actuando en el gran pueblo patriótico, nos convertimos en furgón de cola de los intereses del reformismo y de la burguesía. Y por tanto, tenemos que crear una fuerza capaz de disputarle a los capitalistas proimperialistas, pero también a los capitalistas que se dicen socialistas, la dirección del proceso revolucionario. Eso es lo que nosotros llamamos garantizar la continuidad de la revolución. Si no, no hay garantía. Y si no hay garantía, lo decimos, porque al final van a prevalecer los intereses de clase.
El ser social determina la conciencia social. Eso es una frase que todas y todos conocemos. Entonces, quienes hayan logrado enriquecerse, Marx decía, creo que no había ninguna forma buena de enriquecerse, ¿no? Todo el que se enriquecía, alguien embromaba, ¿no? ¿No es así? No, eso de que a alguien, porque para enriquecerse tiene que lograr un plusvalor, y ese plusvalor a alguien se lo quita. Bueno, se lo quita al comprador vendiéndole más caro las cosas, y por tanto entonces la inflación se convierte en un mecanismo de apropiación de la masa, de su poder adquisitivo, mientras que yo me quedo con él. O te pongo a trabajar y te pago menos por lo que tú produces, y yo me quedo entonces con la diferencia. O sea, pero es muy difícil que alguien de verdad pueda decir, yo me enriquecí, ¿cómo es que? Me enriquecí, yo me enriquecí y no le debo nada a nadie. Yo no le quito nada a nadie, ¿no? A alguien le quitó algo. A alguien le quitó algo. Casi siempre es mucho más sano cuando es uno mismo el que trabaja. Ahí la cosa tiene una pequeña diferencia. No es igual, no estás explotando una fuerza de trabajo asalariada. Pero obviamente cuando se realiza el producto en el mercado, a alguien le estás quitando algo. No tiene vuelta de hoja. Entonces, pero bueno, insistimos, si alguien se enriqueció legalmente, yo no sé si es correcto, yo no creo que sea correcto decir sanamente, pero bueno, sanamente, de buenas maneras, no agarro dólares y especuló con ellos en el mercado de divisas. No le dieron dólares para unos productos y no los trajo, sino que trajo un container vacío. No le dieron unos dólares a 6.30, trajo el producto y luego lo vendió a 80 bolos. Bueno, no hizo nada de eso, pues. Fue sanito, sanamente. Lo más seguro, que esa persona cambie su conciencia social, en la misma medida que cambia sus condiciones de vida. Y esa es una de las razones que muchos camaradas a veces no les entienden, o algunos pocos, de por qué el Partido Comunista, entre otras razones, a los cuadros que son electos y electas por elección popular, se parte de que ese sueldo es del partido. Es el principio que aplicamos, porque el partido debe cuidar que Óscar Figuera no tenga tanto real con lo que le paguen en la Asamblea Nacional, para no poner más nadie de ejemplo, para irse a comer todos los días en el este, porque cuando yo empiezo a comer todos los días en el este y no hay al frente, bueno, ya, bueno, obviamente voy a empezar a cambiar. Hay un momento que me va a invitar para el frente Pedro Euse, y a mí me va a dar miedo ir para el frente. ¿En serio? A meter en ese sitio, chico. ¿Tú eres loco, no? Entonces, empiezo a cambiar. Entonces, camarada, ahí el ser social, las condiciones en que uno desarrolla su vida, determina al final la conciencia social de uno. Entonces nosotros decimos, quien se enriquezca estando dentro del proceso, al final, en los momentos de deslinde y de definición frente al imperialismo y frente al capital, no se van a aliar con la clase obrera, sino se van a aliar con sus iguales, que son los burgueses. Entonces, así como ellos acumulan fuerza, nosotros tenemos que acumular fuerza propia. De la clase obrera, del pueblo trabajador, del campesinado, de la juventud revolucionaria, de la intelectualidad revolucionaria, de los cultores populares. Entonces, cuando uno dice esto, mucha gente piensa, pero ¿será que el Partido Comunista está dinamitando la revolución? ¿Está dinamitando el proceso? No. Estamos planteándonos, sí, defenderlo y profundizarlo. Eso sí, no le metemos coba a nadie. ¿No?
Nos estamos planteando defenderlo, las conquistas que hemos alcanzado, pero defenderlo profundizándolo, no conciliando. Y cuando hablamos de que no conciliando, nos estamos cuestionando que se siente la gente a conversar, por si acaso, ¿no? Que se haga una mesa, la mesa que quieran. Nosotros decimos que los vietnamitas nos dieron una clase a todos y a todas. Mientras los vietnamitas se echaban plomo en Vietnam contra el imperialismo francés, contra el imperialismo gringo, etc. Bueno, estaban en París sentados en la mesa de discusión. ¿Sí? Entonces el problema es cómo vamos a la mesa. Si vamos a la mesa con condiciones de fortaleza o vamos a la mesa con condiciones de debilidad. Ahí es donde vienen los problemas. Nosotros pensamos que de alguna manera los sectores de la oligarquía, los sectores de la burguesía venezolana, encabezados por el señor Lorenzo Mendoza como su vocero más destacado, han venido consiguiendo en la famosa mesa lo que no lograron ni con la guarimba ni con los votos. Nosotros no coincidimos con quienes piensan que la instalación de las mesas fue una conquista nuestra. No, eso no fue una conquista de la derecha. Ellos no tenían mesa. Ellos no tenían mesa. Chávez nunca le dio mesa, carajo. Nunca le dio mesa. Le hicieron cualquier cantidad de cosas. Bueno, sí le dio una mesa, la vez aquella del 2002, cuando vino la huella y vino la cosa. Y vino. Sí, es verdad, hubo una mesita por ahí. Sí. Entonces, camarada, nosotros estamos preocupados por eso, por ese proceso. Estamos preocupados y nos estamos ocupando. Como no podemos ocuparnos definiendo las políticas de Estado, porque no estamos ahí, entonces no estamos ahí ni nadie nos ha llamado para discutirla con nosotros, bueno, nos estamos ocupando de trabajar por acumular la fuerza que defiende este proceso. Eso es lo que podemos hacer. ¿Eh? ¿Cómo es que le dicen a Archivo Carlos Ojeda? Archivo Andante. Carlos Ojeda Falcón. ¿Cómo es que le dicen al archivo? Pero ¿cómo quiere para saludarlo, vale? Camarada Rafael Arismendi, un abrazo. Es la gente de los clandestinos de Pedro Ortega durante 60 años. Anda por ahí libre, nos dice ahora. Puede salir a vender la tribuna, puede salir. 60 años clandestinos, ¿no? Lo digo como ejemplo, porque eso son tareas políticas de las más difíciles. Lo más difícil, a veces uno, cuando quiere algo, es igual que cuando uno está enamorado y no lo puede mostrar. Coño, eso es. Me imagino yo que es lo más difícil, ¿no? Me imagino yo siempre lo muestro. Pero me imagino que debe ser difícil. Lo muestro para que me digan que no. Entonces ya, entonces me quedo tranquilo. Pero si no digo nada, estoy andando por ahí con ese karma. ¿Eh? Como dice Elán no está por ahí, no vino Elán Pacheco, sí, está mi camarada, un abrazo. Bueno, camarada, eso queríamos plantear solo a ustedes el día de hoy. Estamos rindiéndole un homenaje merecido a los hombres y mujeres que fundaron este partido, a los hombres y mujeres que construyeron este partido, a los hombres y mujeres que han defendido este partido, a los hombres y mujeres que han sido capaces no solo de dar la cara, sino de dar el paso al frente cuando la represión perejimenista quiso desmoralizar a nuestros camaradas. Si mal no recuerdo, en Guasina,
y le dijo a los comunistas, o le dijo a los presos políticos que estaban allí: tenemos una orden, que den un paso al frente a los comunistas, que los vamos a fusilar. Bueno, ellos sabían quiénes eran los comunistas, quien no diera el paso quedaba desmoralizado. Bueno, nuestros camaradas. Paso al frente. Paso al frente. Ahí el camarada Martín Esposo, el camarada de aquí de Caracas, que fue director de tribuna, Lino Pérez Loyo, cuentan que fueron de los que tomaron la iniciativa y se ganaron incluso un adeco, porque José Vicente Abreu en ese tiempo era adeco, y cuando vio el valor y la firmeza de los comunistas, dio el paso al frente también con los comunistas, porque el valor y la conducta consecuente gana aliado en el combate y gana aliado en la lucha. Entonces, de eso se trata este acto, pues. Sin grandes discursos escritos, porque además no podía hacerlo. Camaradas del Buró Político designaron una comisión que estuvimos trabajando estos últimos 3 días, porque no habíamos podido antes en los temas de la conferencia. Entonces no era, o hacíamos una cosa o hacíamos la otra. Entonces preferimos hacer la otra. La otra son muchas cosas, pero no me viene al caso contarla. Son muchas cosas. Entonces, rendirle ese homenaje a nuestros viejos cuadros, a nuestros fundadores, a nuestros constructores, a quienes dieron la cara y a quienes dieron el paso al frente, que después algunos adecos quisieron descalificar el paso al frente contando un mal chiste, y era que los camaradas no habían dado un paso al frente, sino que los adecos se echaron para atrás. Eso es un machiste, pero me lo dijo un adeco en la asamblea. Ustedes se la pasan vanagloriándose, ¿no? Porque la gente nuestra no se iba a dejar confundir con los comunistas, echaron para atrás enseguida, pero también fue una muestra de cobardía de ellos. También fue una muestra de cobardía de ellos, si lo hicieron. ¿Eh? O sea, como lo busquen, están rapados por donde lo busquen. Esto es un acto en homenaje a nuestros camaradas que dirigieron la huelga petrolera del 36, que fueron capaces de levantar la conciencia antiimperialista y patriótica del pueblo venezolano en la solidaridad con los trabajadores petroleros, con las trabajadoras petroleras. Esto es un acto. Sí, Manuel Taborda, Jesús Faría, Martín Esposo, Olga Luzardo. Olga Luzardo sigue presente, y todos ellos también, pero ella aún en vida. Esto es un acto también de homenaje a nuestros camaradas. Que resistieron en los años 50. Pero tendríamos que acordarnos antes también de los que fueron capaces de asumir también la huelga petrolera del 50, con Jesús Faría a la cabeza, dirigiendo con su trapez, creo que me acordé en estos días, creo que se llamaba el Comité de Unidad Sindical de los Trabajadores Petroleros. Bueno, y fue esa huelga la que convierte después, cuando le echan mano a Jesús, en el preso más viejo de la dictadura perejimenista. Preso, salió después de la caída de... ¿Sí? Sí, después de la caída de Perejimenes. Salió el camarada Jesús. ¿Sí? Desde la... a los pocos días de la huelga petrolera del 50. ¿Sí? Echaron mano. Algunos compañeros también sobre el tema de Jesús usan varias versiones.
Y dicen que el partido lo nombró secretario general para informarlo, para dejarlo en la cárcel. Pero la verdad es que la única manera que se lo, según nos cuentan los viejos nuestros, que podían ellos desarrollar una campaña internacional como la que se desarrolló en solidaridad con el camarada Jesús, que no lo soltaron pero le salvó la vida, era la condición de secretario general del partido. Era esa condición. Y todos esos cuadros, y debemos aprender de ellos, fueron valientes, fueron valiosos. Eran gente de palabra cuando la empeñaban con el partido. Y aquí me recuerdo de la división del partido de los años 40 y al Congreso de Unidad que se hizo, y como gente como el papá de Ernesto y el papá de Tatiana, y creo que también el camarada Cero, Rodolfo Quintero, dijeron: nunca más dividiremos este partido y nunca más nos iremos del partido. Y en el partido se quedaron, y en el partido lucharon, y en el partido defendieron sus posiciones, porque este partido es profundamente democrático y permite que en nuestros organismos podamos discutir todo lo que debamos discutir dentro del organismo del partido. Hubo algo que estaba contando hace un rato de los diputados y no lo terminé, y quiero decirlo, y de los concejales y concejalas y de las diputadas y de los legisladores. Y es que no es solamente un problema de que uno no tenga real país se peleste, por lo que el partido establece que el sueldo del partido y el partido nos paga a nosotros un estipendio, sino por otra razón mucho más profunda, teórica, ideológica. Nosotros, ¿qué es lo que nosotros consideramos que es la contradicción fundamental en la sociedad capitalista? ¿Cuál es? ¿Ah? ¿Cuál es la contradicción fundamental en la sociedad capitalista? ¿Cómo? No escucho. Ah, capital trabajo. Exactamente. Esa es la contradicción fundamental. Si tú no resuelves esa contradicción, no estás construyendo socialismo. Así hablo mucho de socialismo. ¿Y qué significa la contradicción capital-trabajo? Significa la contradicción entre la manera colectiva de producir socialmente y la forma individual de apropiarse de lo producido colectivamente. Eso es cómo se expresa esa contradicción capital-trabajo. Entonces, ¿qué decimos en el Partido Comunista? Si nosotros luchamos por abolir esa concepción de apropiarle al colectivo lo que produce, que es lo que hace el capitalista privado, cuando un diputado o diputada, cuando un legislador o legisladora, cuando un concejal o una concejala, cuando un alcalde o una alcaldesa dicen que el sueldo es de él y no del partido, está expropiando el esfuerzo del colectivo. Le están quitando al colectivo el esfuerzo colectivo que hicimos para que ese señor o esa señora llegara donde llegó, que no llegó por él solo. Él solo, o ella solo no llega. Llega por ser militante del Partido Comunista de Venezuela, y llega porque este partido hace alianza con otro partido, y llega porque este partido colectivamente trabaje para que ese señor o esa señora o ese camarada llegue a esa responsabilidad a la que es electo. Ese es el problema ideológico de fondo. Ese es el problema ético de fondo. No reproducir dentro del Partido Comunista el metabolismo del capitalismo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo soy diputado de la Asamblea Nacional. ¿Pero usted cree que este negrito solito, alguien lo iba a poner de candidato en alguna parte para que saliera diputado? ¿Sí? Sin real, negro, bajito, chibudo, mal hablado, armador de broma,
¿No? ¿No? La única posibilidad, y comunista, además. ¿Ves? Y comunista, para que otro lo vean meter. No, la única manera es que milito en el Partido Comunista. Y que el Partido Comunista decidió, en la instancia correspondiente colectiva, que yo fuese candidato. Y el Partido Comunista designó una comisión que fue a discutir con los aliados. ¿Ves? Las propuestas que vinieron y que acordamos de las distintas regiones del país. Y con esos aliados se llegó a un acuerdo a nivel nacional. Y eso luego se expresó en las inscripciones regionales. Si eso no existe, yo no soy candidato. Y si yo no soy candidato, no puedo ser diputado. Entonces, ¿quién hizo todo el esfuerzo? El colectivo. ¿Es correcto que Óscar Figuera entonces hoy diga, no, yo designo los asistentes? Los asistentes son míos. Y los reales son míos. Y la política es mía. Quien haga eso debe ser expulsado del Partido Comunista de Venezuela, porque eso no le sirve al Partido Comunista de Venezuela para construir una ética y una moral revolucionaria capaz de enfrentar todas las situaciones que se nos van a presentar por delante. Quien no sea capaz de entender y respetar las decisiones del colectivo no debe militar en el Partido Comunista de Venezuela. Cuando eso no lo hacemos además, empezamos a desmoralizar el partido. Empezamos a desmoralizar el partido. Porque el partido, su militancia, sus organizaciones, empiezan a ver, ah, bueno, pero ¿cómo es la cosa? Es que yo estoy aquí militando para que aquel tipo tenga tal cosa. Yo estoy aquí militando para que aquel suba en la escala social y hoy tenga mejores condiciones para vivir. Nadie está dispuesto a hacer eso. Pues cuente que no, nosotros militamos en este partido porque estamos convencidos que en este partido estamos construyendo la fuerza capaz de cambiar la historia de este país y de cambiar la historia del mundo y de enterrar el capitalismo y construir la nueva sociedad. Por eso militamos en este partido. Bueno, y eso incluso tiene que ver con una cosa que a veces uno escucha. Cuando le dicen a uno, es que todos tenemos derecho a aspirar. Y sí, todos tenemos derecho a aspirar. Ahora, nosotros siempre que tratemos algo debemos verlo de la perspectiva del colectivo y del clasismo. Todos tenemos derecho a aspirar. Es así. Pero ¿a qué aspiro yo? ¿Ustedes creen que yo aspiraba a ser un diputado? No, nosotros cuando se dijo que iba a ser Guárico, yo me puse en el buró político, al Comité Central, perdón, a ser candidato. El Comité Central dijo que debía ser, porque era la única posibilidad que había, tenía que ser secretario general. Entonces tenía que yo me puse por una razón, yo nunca había hecho trabajo en Guárico. Y a mí me da vergüenza ir a pedir un voto donde yo no trabajo, por mi madre. Alguien me decía, no, pero usted es dirigente nacional y usted puede... Sí, pero, coño, yo no me siento cómodo. Yo no me siento cómodo. Yo creo que ninguno de nosotros se siente cómodo haciendo eso. ¿Ves? Yo creo que... No sé, creo que eso forma parte de nuestra manera de ser, pues. O sea, donde yo no me gané algo con la gente, ¿cómo voy a ir a pedir otra cosa, pues? Claro, pero se decidió que fuésemos para allá. Ahí estaba otro candidato, y el candidato que nosotros teníamos... No voy a ponerme a echar cuento de las cosas internas del partido. De los organismos, ¿verdad? Me pueden meter una sanción estos carrizos. ¿En serio? Porque usted sabe que los secretarios generales los elige el Comité Central. Y los secretarios generales regionales los dirige el Comité Regional. Y los secretarios regionales locales los dirige el local. Y el local puede evaluar, y el regional puede evaluar, y el central puede evaluar la gestión de uno, si uno cumple con la política, si cumple con las tareas, y si no las cumple, no pueden cambiar. No es que nadie, ahora yo soy secretario general, y estoy aquí hasta la próxima conferencia, o hasta el próximo congreso, ¿no? El comité central evalúa y dice, oye, a los 6 meses Figuera no es, bueno, y me cambian.
Y así puede hacerlo el regional y puede hacerlo el comité local. Y esto aprovecho de decirlo porque en muchas regiones los secretarios generales, o en algunas regiones, yo creo que son pocas más bien, son muy pocas, pero sabemos qué sucede. Los secretarios políticos regionales piensan que ellos son los que deciden qué es lo que hace el partido, y no es así. Quien decide en las regiones lo que hace el partido es el comité regional del partido. ¿Sí? Nadie de ustedes se cale que un secretario político regional, aquí decido yo soy el jefe. No, señor. Aquí la jefatura es la dirección colectiva. Aquí la jefatura es el comité central, es el grupo político, es el comité regional, es el comité local, es la célula del partido. Esa es la jefatura. La jefatura colectiva. Hace 3 meses yo hice uso de una facultad que dicen los estatutos, que no he reunido el grupo político. Yo puedo tomar una decisión si es urgente. Pues de broma no me fusilaron el grupo político. ¿En serio? Y después me dijeron, me llamaron otro día, pero toma, tú tienes la prerrogativa. Y yo, no, bien lejos. No, se espera que llegue uno. Aguanta de vaina. No, yo no lo voy a hacer. No. Entonces, y los estatutos no, le da esa prerrogativa al secretario general. No he reunido el buró político. Si hay una cuestión de urgencia, hay que decidir. Decida, pero se decide cómo. Bajo la condición de que el buró político en su próxima reunión analiza la decisión que tomó el secretario político, secretario general, y la ratifica o la echa para atrás. O sea, es lo colectivo por encima de lo individual. De eso se trata. De eso se trata. No estamos anulando la personalidad de la gente. No, no la estamos anulando. Lo que estamos es haciendo un esfuerzo por construir una manera de actuar, una manera de pensar, de reflexionar y de construir que tenga en cuenta el colectivo. Y es lo que nosotros le pedimos al gobierno aquí también. Nosotros le decimos al gobierno nuestro, del proceso, le decimos, si nosotros queremos avanzar en la construcción del socialismo, es necesario cambiar en los centros de trabajo la cultura del orden humano, que es la cultura del capital. ¿Cuál es la cultura del capital? Yo soy el dueño de la empresa, tú haces lo que yo digo y si no lo haces yo te voto. Ese es el principio del capital. Yo soy el dueño de la empresa. Usted hace esto. No, que yo no... Ah, bueno, está votado. Pues. Y ya, pues. Yo no voy a discutir contigo. Esta es mi empresa, chico. Ah, bueno, ¿qué hacen los gerentes? ¿Eh? Esta es la orden. Mira, no, yo aquí soy el jefe, no. No es el dueño, pero es el jefe. O sea, ¿cuál es el cambio cultural? Y el socialismo, entre otras cosas, cambio cultural. ¿Cuál es el cambio cultural? Si tú me vas a aplicar la misma. Me vas a aplicar el mismo concepto de orden y mando, de verticalismo. ¿Eh? No me vas a construir espacio, o no me vas a establecer espacio para que construyamos colectivamente las cosas. Y después, bueno, tú eres el jefe, tú decides. Pero permítenos por lo menos que haya un espacio en el que opinemos contigo. Tú tienes la prerrogativa de decidir después. No quieres compartirla con nadie, está bien. En este primer momento haz eso. ¿Pero a qué le tienen miedo? Que cuando hagamos este ejercicio, empieza uno a agarrar cuerpito, ¿no? Agarra físico y dice que va. Te reúne la primera vez y la segunda vez y cuando la tercera vez, va a querer venir a decidir aquí. ¿Qué va? Pero le tienen miedo a la perspectiva del desarrollo de la conciencia y le tienen temor a la perspectiva de la construcción de la experiencia de dirección de los trabajadores y las trabajadoras en los centros de trabajo. Y por eso no se aprueba la ley de los consejos de trabajadores y trabajadoras. Se aprueba la ley de los consejos de ambas partes, que son muy importantes también. La de los campesinos y campesinas, la de los pescadores y las pescadoras, la de los consejos comunales, etc. Pero la de los consejos de los trabajadores no. La de los consejos de los trabajadores no. ¿Por qué será? ¿Qué pasa ahí? ¿A qué se le tiene miedo? ¿Se le tiene miedo a que la clase trabajadora, que la clase obrera vaya ejercitándose en la dirección del Estado y pueda convertirse en fuerza dirigente de la revolución en Venezuela y de verdad poder apuntar en la construcción de la sociedad socialista? Entonces, cuando hablamos de socialismo, no es verdad. ¿Cómo es la cosa? Pues como dicen los cristianos, por los hechos los conoceréis. Os conoceréis, me está corrigiendo. Me está corrigiendo eso. Os
los conoceréis. Claro, quedan 15 minutos, ¿no, camarada? Bueno, mire, camarada. No, eso no es aquí. Entonces, camarada, queríamos aprovechar esto porque sabemos que hoy, a diferencia del año de hace 2 años, de año y medio, el Partido Comunista tenía 2 concejales o 3 concejales en el país. Hoy, el Partido Comunista debe estar, porque alguno seguro que dejó el pelero. Seguro. Cuando se le planteó, es mío, ¿no? Bueno, váyase, disfrútelo, pero lo disfrutará de 4 años, creo que es 3 años. Después, bueno, y después no lo van a querer ni en su casa después, porque no va a tener los reales para llevarlo. No, camarada. ¿Qué era lo que estaba diciendo? No, camarada, hace año y medio nosotros no teníamos sino 2 o 3 concejales en el país. Era lo que estaba comentando. Y ahorita, según los cómputos que hicimos, teníamos unos 77 concejales principales y un grupo y unos 40 suplentes, si mal no recuerdo. 47 me apuntan por aquí. Es posible, camarada, voy a aprovechar para decir 2 cosas y concluir con esto. Es posible que hayan regiones que piensen que si ellos lo hubieran acordado o discutido, sale mejor, quizás. Nosotros pensamos que no. ¿Y porque saben por qué pensamos que no? Porque en ninguna región nadie tenía los votos para salir solo en ninguna parte. ¿Qué región tenía los votos para salir en alguna parte solo? En ninguna parte. No, Portuguesa con la situación de... no del partido, con otra situación. Con otra situación, donde el partido tiene un aporte, pero hay 2 cuadros que tienen unas condiciones especiales. O sea, para no meternos coba, pues nosotros no tenemos por qué estar metiendo coba. Porque con coba no vamos a ninguna parte. No nos dan comida, no nos oyen. Ah, vale, que es la hora de la comida, vale. Bueno, mire, quebrado, ya. Lo que iba a decir entonces es que nosotros consideramos que hoy estamos en unas nuevas condiciones. Hoy, la decisión que tomó el Comité Central es que todas y todos, las y los concejales del partido, son funcionarios del partido. No, funcionarios no, dijimos que íbamos a cambiar el término. Son cuadros profesionales a tiempo completo del partido. Del partido, no del consejo. El consejo le paga, pero son del partido. Cuadros profesionales a tiempo completo del partido. El consejo entrega a los reales, porque fueron electos. El partido lo administra, la dirección del partido, en cada nivel. Y se tienen 70 y tantos, 80 y tantos cuadros profesionales a tiempo completo. El partido debe organizar el trabajo de esos cuadros. Y esos cuadros, esas y esos cuadros deben asumir que su trabajo fundamental no es estar metido 5 días en el Consejo Municipal. Su trabajo no es estar todos los días. Porque hay camaradas que yo he conversado con ellos, le he dicho que están equivocados, los camaradas han reaccionado bien y me han dicho, estoy en 3 comisiones, y me lo vienen a decir alegres, contentos, porque están trabajando mucho, pues, ahí. Y yo le digo, mire, camarada,
Si usted se mete en tres comisiones y tiene que estar cinco días metido en el consejo, reunido, usted no tiene el tiempo de ir para las comunidades. Usted no tiene tiempo de hacer trabajo político. ¿Eh? Usted no tiene tiempo de construir partido. Usted no tiene tiempo de acompañar a los consejos comunales, a los procesos de construcción de comuna. Usted no tiene, o sea, usted se va a convertir en esa cosa, en un tremendo burócrata, en una tremenda burócrata. Entonces, la primera conciencia que tenemos que hacer, debemos cumplir nuestras responsabilidades allí, pero no buscar nosotros la manera de tener la mayor cantidad de tareas allí para no salir del aire acondicionado. Porque a veces sucede eso, la oficina es muy sabrosa. ¿Eh? Pero no, hay que aprender con Ernesto, uno lo ve siempre por ahí en la calle. Yo no sé si es verdad. Yo no sé si eso es verdad o es un... La Caracas, ¿cómo es que este? Ciudad Caracas, que te saca mucho eso, la foto recurrente de una vez al mes, no sé. Pero siempre te están sacando cuando estás en la calle con los grupos, con la vivienda, en las OPE, en las cosas. ¿Ves? Y Vladimira siempre nos informa que sí es verdad. Pues nosotros te tenemos vigilado a ti, a los demás no. Pero a ti sí. La mentira, camarada, no, tampoco lo... Seándole broma ahí. Bueno, camarada, entonces queríamos dejarle esas perlas. Vamos a trabajar por construir el bloque popular revolucionario. El bloque popular revolucionario no se puede construir desde Caracas, porque el bloque popular revolucionario lo construimos con los núcleos colectivos, organizaciones del movimiento popular de base, que en general no están articulados en redes nacionales. Entonces hay que ir, hay que buscarlo en la zona, hay que encontrarlos en el terreno de lucha concreto. Entonces no es que aquí en Caracas se convoque una reunión de organizaciones nacionales y creamos el bloque popular revolucionario. Así funciona el gran polo patriótico, porque el gran polo patriótico está constituido por organizaciones nacionales. ¿Eh? Pero no el bloque popular revolucionario. El bloque popular revolucionario es una construcción más compleja, que exige mucho más trabajo, que demanda identificar en cada barrio, en cada pueblo, quiénes son esos movimientos, a qué corriente responden, ¿cómo nos acercamos a ellos y a ellas? ¿Cómo articulamos con ellos y con ellas? Y esa articulación demanda un gran esfuerzo democrático. Esa articulación demanda que la o el militante comunista no se crea que tiene el derecho de hacer lo que hacen otros con nosotros. ¿Qué es lo que hacen otros con nosotros? Bueno, creer que nosotros que estamos en una situación de ser un... Estoy buscando un término que no sea muy duro. ¿Eh? Algunos piensan que nosotros somos instrumentales a su política y que existimos para actuar según la orden que ellos den y cuando quieren que se haga. Así no debemos actuar nosotros con los aliados. Nosotros tenemos que actuar distinto. Nosotros tenemos que actuar, y aquí hay una experiencia interesante, ojalá los camaradas tengan la oportunidad de explicarla en el desarrollo de la conferencia en varias regiones del país y aquí en Caracas, de cómo se viene trabajando con esos colectivos. Es posiblemente un poco más difícil que trabajar con los partidos. Seguro que sí, es más difícil. Pero ahí está la construcción estratégica nuestra.
La otra es importante, por lo que ya dijimos, de la lucha antiimperialista, etcétera, etcétera, la necesidad de demostrar fuerza unida frente al imperialismo, así no lo estemos de verdad, pero demostrarlo, enseñar los dientes, enseñar los guantes, hacer finteo. Pero esta otra, esta es estratégica. Esta es lo que nos va a permitir ir sumando una fuerza con identidad popular, con identidad revolucionaria, con identidad de clase, con identidad socialista, con disposición de combate, con disposición de movilización, con disposición de defender las conquistas de este proceso e ir más allá en la lucha por construir el socialismo. Muchas veces nosotros, y entonces es parte del esfuerzo que tenemos que hacer también en el estudio, muchas veces nosotros no nos logramos explicar por qué hablamos de que la clase obrera y el pueblo trabajador es el sujeto revolucionario en la sociedad capitalista. Muchos dicen, pero es que no son tanto, es que no son tal cosa. Bueno, hay muchas razones, pero una de ellas es que la clase obrera, el pueblo trabajador, no es propietario de medios de producción y no explota a nadie. Quien es propietario de medios de producción y explota a alguien, no es verdad que quiere socialismo, lo que quiere es capitalismo. Esa es la razón sencillita. ¿Sí? Y los sectores de las capas medias que asumen conciencia de que este sistema va a liquidar la humanidad, terminan trabajando en conjunto con los trabajadores, en conjunto con la clase que está llamada a enterrar el capitalismo. Y yo siempre le digo estas cosas a los trabajadores, porque hay que trabajadores que tú le preguntas, obreros incluso, ¿qué clase eres tú? Yo soy clase media. Sí, pero tú no eres obrero. Yo, clase media, chico, tú estás loco, Figuera. Entonces yo tengo que decirle siempre, echarle un discursito y decirle, yo me siento orgulloso de ser miembro de la clase que está llamada históricamente a construir la nueva sociedad, a construir el socialismo como tránsito a la construcción de la sociedad sin clase, de la sociedad comunista, y llamo a este partido a ser orgulloso de esa propuesta, de ese planteamiento, de ese principio que forma parte de los valores, que forma parte de la ideología que nutre al Partido Comunista de Venezuela. Bueno, camaradas, vamos a almorzar, vamos a seguir a entalar más tarde la conferencia nacional y vamos entonces a construir en este fin de semana las iniciativas que permitan que este partido siga avanzando, se siga fortaleciendo y se convierta definitivamente en vanguardia del proceso revolucionario venezolano en lo que corresponde al tránsito a la construcción del socialismo. Muchas gracias, la pelea es peleando, seguiremos triunfando. Hasta la victoria siempre, a seguir luchando y a seguir venciendo. Saludos, camaradas. ¡Viva el Partido Comunista de Venezuela! Camarada, no nos retiremos.